Una serie en la que Oprah, Lady Gaga y el propio Duque de Sussex exploran sus experiencias y dificultades con la salud mental. El próximo 21 de mayo se estrena en Apple TV más una nueva serie documental en la UE. Han estado trabajando en los últimos meses el Príncipe Harry y Oprah Winfrey unas imágenes en las que diversos rostros conocidos, entre ellos los dos productores pero también Lady Gaga, Glenn Close y otros pero en las que también han hecho una aparición especial Meghan Markle y su hijo Archie. En el tráiler de Lo que no ves de mí, de poco más de dos minutos que ha publicado la plataforma de contenidos, se expone la temática, la salud mental y las dificultades que existen, no solo para hablar de ello, sino también para buscar ayuda y superar los problemas que en los instantes en los que se puede ver a Megan y Archie, cuando hablan sobre cómo afecta a la familia, la duquesa de Sussex aparece durante un instante junto a Harry y Lucien una camiseta que dice Educando al futuro. Juntos sonríen ante la pantalla del ordenador en unas imágenes que podrán verse en cuestión de días en la serie. No solo eso, sino que también aparece la mujer del príncipe con su primer hijo en su regazo mientras leen un cuento. Se tratan de unas imágenes que ya habían compartido hace un año como parte de una campaña de Save the Children en la que el pequeño aparece con el libro Duke. Rabbit. Ya entonces se apreciaba que el primer hijo de la pareja, que ha cumplido dos años este mes de mayo, estaba comenzando a pronunciar sus primeros sonidos. Quizás son, por tanto, unas imágenes antiguas, ya que además no se ve a Megan embarazada, pese a que se acerca su fecha para ser mamá por segunda vez. En cambio, muestran una vez más la dinámica que existe en su familia y lo importante que han sido para Harry su mujer y su hijo en el proceso de recuperación hacia su propia salud mental. La serie, según ha publicado Apple TV+ más, intenta acabar con el estigma de un tema tan incomprendido como el del bienestar emocional que afecta a muchísimas personas independientemente de su cultura, edad, género y situación socioeconómica, y también busca dar esperanza a los espectadores haciéndoles saber que no están.